Dice Lili Téllez, fuerte, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, contra el gobierno federal. Dice que desde el centro del país se están ocultando las cifras del COVID-19. Vicente Serrano, periodista independiente, le pregunta, ay, senadora Lili Téllez, ¿y cómo están las cosas allá en Sonora? Considerando que ella fue el diputada y senadora de Sonora, y pues escogida por los sonorenses. ¿Y pues qué está pasando allá? Y como que a la señora, porque pues yo no le digo senadora, para mí es una señora ya que no aporta nada, le contesta, cheque usted con sus amigos allá en Baja California para que externen precauciones. No sé a qué se refiere. Bueno, Vicente Serrano tiene un amigo allá, López Almejo, ¿no? Jesús López Almejo, el maestro en relaciones internacionales. Creo que se refiere a él o no sé. Luego, de manera magistral, Vicente le contesta, ¿y a usted ya le avisaron que la gente pide su renuncia? Ya que votaron por usted por el movimiento de Morena, del ahora presidente López Obrador. Y como que no le gustó a la señora, porque salió respondona. Ya luego dijo, no evada el tema. Se trata de mentiras sobre el COVID-19. Dejemos, primero la salud, dejemos la política para después. Luego Vicente, otra vez de manera magistral, le contesta, claro, la salud es primero. Por eso dejémosla en manos de los expertos. No busque usted sacar raja política sobre, pues, otro político. Posteriormente le contesta la señora Lili Téllez a Vicente que, ¿cómo dice? Difunda la verdad de las cifras que se están manipulando. La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Y bueno, luego Chente, como todo un periodista independiente, pues le dice, adelante, sin miedo, cuando quiera usted ponga la hora y el tiempo y utilicemos el espacio noticioso, ¿no?, de mi noticiero independiente para exponerlo. La ciudadanía tiene derecho a saber. Pues aquí Vicente usando la táctica para tener la nota. Digo, está muy bien, ¿no? Digo, si la silla dice eso, pues también Chente quiere aprovechar y tener la nota, la primicia. Y bueno, todo para que al final, pues ya la señora Lili Téllez salga con que no te hagas ilusiones. O como quédate ahí sentado, esperando sentado. No te hagas ilusiones. Pues, ¿a qué le teme la señora Lili Téllez? Digo, ¿que se le descubra alguna mentira? Jóvenes, amigos, ya saben que les mando un saludo. Abrazo virtual, su amigo Luis el Republicano. Pues bueno, amigos, ¿cómo ven a la Lili Téllez? Miren, amigos, yo, mi experiencia con ella... Yo veía todo lo que ponía y yo no pensé que ella fuera senadora de Morena. La verdad, cada que la escuchaba yo, chinga. Y luego cuando la vi en una entrevista me conquistó. Es muy bonita, la verdad. Y pues mucho yo la conozco por la televisión. Me acuerdo que salía con Pablo, ¿qué? Lili Téllez. Pablo Latapit, creo que así se llamaba su pareja, ¿no? Su colega. Y ya así quedó, yo la verdad, yo dije, a lo mejor es otra persona con el mismo nombre o algo, y no, resultó que sí es ella. Y me conquistó cuando la entrevistaron en la octava. Dijo, ella explicó cómo ella investigó a García Luna, ella dice que muy inocentemente, no sé si es un montaje, pero dice ella que así fue como ella se unió a Andrés Manuel López Obrador, porque ella investigó a, creo que fue a García Luna, alguien del crimen organizado, no sé si era un político o algo así. Y ella misma dijo, oigan, o sea, le dijo, oiga, no, ya me acordé, era otra persona y le estaba diciendo a García Luna, ahí está el señor, o sea, dijo, si yo los encontré, yo investigando en alguna una de periodístico, yo encontré a los secuestradores o a unos delincuentes, ¿no? Traficantes, algo así era. Dijo, y le di la información a García Luna y no hizo nada. O alguien, no sé si, yo digo que fue a García Luna. Y no reaccionaron. Y fue cuando yo me di cuenta. Y yo llevé dos notas. Oigan, si yo los estoy encontrando. Y fui a la policía, o sea, fui con García Luna, porque ya ven, estaba en los reflectores en TV Azteca. Y ya me decía, claro que sí, Lili, que bla, bla, bla. Y nunca hizo nada.
Oiga, señor, pero si yo los encontré, si yo los encontré como usted, no los van a encontrar. Y fue cuando yo me di cuenta, pues ella, yo me di cuenta que algo estaba mal. Y ya me di cuenta que no, que estaba yo del lado equivocado, que estaba yo encubriendo, ya saben. Entonces, y fue cuando conoció a Andrés Manuel y vio que pues él iba en serio, que él no era eso. E inclusive le ayudó y fue cuando ella empezó a seguirlo. Y luego ya ven, pues se trepó en Sonora, y gracias a Andrés Manuel, ella gana, ¿verdad? Por votos. Y bueno, y lo demás, pues ustedes, bueno, y cada vez yo siempre me dirijo hacia ella. Yo también le contesté en esa, al final de lo de ese tweet que acaban de ver, de Sin Censura, que me dio mucho gusto que Vicente Serrano la haya puesto en su lugar. Yo le puse, oiga, señor, y siempre digo señora, porque para mí no es una senadora, es una señora, porque inclusive andaba más preocupada por su boda, se acaba de casar. Y yo, señora, dedíquese a su boda, usted la verdad es un verdadero parásito, o váyase al partido parásito bicolor, váyase para allá, no tiene nada que hacer aquí, o sea, menos despístele que está abogando por la gente, pero no, usted está abogando por los ricos, estaba pidiendo la invasión de Donald Trump. Yo creo que ya no contaba que Donald Trump y AMLO están casados, ¿no? Están con un amorío. Malamente para ella. Y bueno, posiblemente a lo mejor el Bobby Bonilla le ofreció algo allá en Baja California. Posiblemente. Ya andan con sus politiquerías. Ya les comenté, amigos, ahorita qué onda con el Bobby Bonilla, porque anda tirando tierra por el reflector. Porque pasó ahí y anda buscando. Quiere extenderse 5 años más. Porque nada más él está por 2 años. Y yo creo que él quiere postularse. No sé si lo vayan a poner Morena. O a lo mejor está buscando otro partido, el partido bicolor, que está buscando a ver qué partido lo va a agarrar. Posiblemente sea el partido bicolor, el que estaba antes, el que reprimió, empobreció y violentó ese estado. Y lo hizo como por 20, 25 años, 30 años, no sé cuánto tiempo fue. Y por eso Baja California estaba hecho un infierno. Y ahorita todavía se está reponiendo. Pero sí. Pues desgraciadamente ahí ya empezó con sus politiquerías. Ya ven que renunció a Morena. Yo dije, qué bueno que renuncie, la verdad, porque no aporta nada. Es una verdadera parásito esta Lili Téllez. No, pero no, que se va a poner independiente. Y dicen, señora, renuncie, la verdad, da lo mismo si usted está o no. Y fue lo que yo le puse en Twitter, ahí mismo, en esa cadenita. Nada más le digo, oiga, señora, y le pongo entre comillas, que no es senadora, ¿no? Oiga, señora, en serio, mejor, lo mejor es usted que renuncie, la verdad es un verdadero parásito, no aporta nada productivo. O váyase al partido donde a lo mejor ahí coinciden con sus ideas, porque salió eso, que la invasión, que Trump, y todavía se pone en inglés ella muy acá, muy fresita, ¿no? Me caché, diciéndole a Trump, aquí los esperamos con los brazos abiertos a su ejército. Te quedas tú, ay, ay, ay. Y tuvo otras intervenciones donde te quedas tú, ay, Lili, no, hombre, en serio, qué bárbara, nada más la estás regando, para no decir otra palabra y ser educado. Pero bueno, amigos, díganme qué opinan de Lili Téllez. Ya, yo ya la veo que va, pues como le puso Vicente Serrano. Oiga, señora, usted, votaron por usted en Sonora, ¿qué hace allá en Baja California? Y ella se pone, ay, que no ande usted evadiendo, usted no se haga pato, no ande evadiendo acá sus... Si quiere hablar del COVID-19, pues vayas allá a Sonora. Cheque, pues allá también hay. No. Estas politiquerías de esta gente. Pero bueno, pues ya por ahí va a venir otro golpeteo, amigos. Ya saben, buscan su raja política. Posiblemente a lo mejor quiere ser gobernadora. No lo dudo, y así empieza. Está buscando que algún partido la postule. No sé cuál vaya a ser. Pero creo que ya se salió de Morena. Entonces veremos a ver a dónde se va, a lo mejor a Movimiento Ciudadano. Quién sabe, pero bueno, ya saben las politiquerías. Pero ya digo, igual la estuvo regando y ella llegó ahí por Andrés Manuel. Y pues bueno, ya le dio la espalda, pero hace varios. Samuel García, el politiquero, el fresita, el mi rey, él inició con Andrés Manuel López Obrador. Luego se le volteó, me supe que Anaya lo convenció y se iba al partido bicolor, pero acabó ahí en Movimiento Ciudadano. Y pues ya ven que hay puro parásito ahí, puro politiquero, pero bueno. Pero bueno, amigos, eso es todo. Si les gustó el video, ya saben, compártanlo, llévenme con los likes y suscríbanse a mi canal en YouTube. Apóyenme y síganme en Facebook. Hasta luego, gracias.